Etorri Gernikako kultura eta bakearen 34. nazioarteko jardunaldietara. Buenos días a todos y a todas y bienvenidas a las 34 jornadas internacionales de cultura y paz. Os agradecemos mucho vuestra asistencia a estas jornadas que están organizadas en colaboración con el Ayuntamiento de Guernica Lumo en el marco conmemorativo del 87 aniversario del bombardeo de Guernica. En esta mesa de inauguración me acompaña Noemi Ostolaza. Ella es directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco. El alcalde de Guernica, José María Borroño, por problemas de agenda no puede acompañarnos, pero envía sus saludos. Comenzará la inauguración de estas jornadas. No venía hasta la tarde. Es que ricasco, María. Bueno, daitako gure handila da gaur hemen egotea, etorkizuneko lurraldeen kartografiak izena jarri zuen jardunaldi hauei hasiera emateko. Gernikako bombardaketa tragikoaren urte horrenaren kontestuan antolatzen diren jardunaldia dira, eta honek gogoratzen digu funtsezkoa dela gure iraganari buruz hausnartzea, bakearen eta adiskidetzearen etorkizuna eraikitzeko. Gernikako bombardaketa duela inbeste urte gertatzen ere, gerraren eta indarkariaren izugarrikeriaren oroigarri gisa jarraitzen du izaten gure oroimen kolektiboan. Baina, era berean, bere burua berreraikitzeko eta aurrera begiratzeko errautsin artetik altxatu zen herri bat da, herri silentzia eta determinazioa gogorazten digularik. Es para mí un honor estar aquí hoy para inaugurar estas jornadas que habéis llamado Cartografías de Territorios de Futuro. Jornadas que se enmarcan en el entorno al aniversario del trágico bombardeo que sufrió Guernica y que nos recuerda que es esencial reflexionar sobre nuestro pasado para construir un futuro de paz y de reconciliación. El bombardeo de Guernica, ocurrido hace ya tantos años, sigue resonando en nuestra memoria colectiva como un recordatorio de los horrores de la guerra y de la violencia, pero también nos recuerda la resiliencia y la determinación de un pueblo que se levantó entre las cenizas para reconstruirse y mirar hacia el futuro. Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la declaración de Guernica como lugar de memoria histórica por el bombardeo que sufrió en el año 1937 por parte de las fuerzas militares aliadas del bando Jesús franquista durante la Guerra Civil. En la publicación se señala que Guernica es un emblema universal del sufrimiento de la población civil en las guerras y la lucha contra los conflictos bélicos. Guernica gogoratu zekoek, aldizkari ofizialak aipatzen duen ikur universal izateak supasatzen duen arduraz aspalditik daude jabetuta, eta urtero antolatzen dituen ekimenak dira horien adierazgarri. Jardunaldi hauek horren eredu dira. Zoritxarrez, gure pantailetan egunero ikusten ditugun gatazkan konponbidean bere ezagutza, esperientzia eta jakintza eskaintzen digute. Jardunaldi hauetan hauen antolaketarekin herri ondarea jaso eta hau ondasun handiago bat urutzea biatzen da. Alegia, bizitzkiditzan oinarritutako etorkizun baten eraikuntzan behar beharrezko aletxoa jartzea. Gaur leku honetan, Gernikan eta une honetan memoria gune izendatu den unean, itxaropenez, elkarrizketaz eta elkarrekiko errespetuz, betetako etorkizun baten mapak elkarrekin marrasteko elkartzen gara. Etorkizuna marrasteko, non desberdintasunak aberasteko aukera bihurtuko diren, banatzen gaituzten zatiketen ordez. Gernika gogoratuz, con la responsabilidad de que este emblema universal reconocido en el Boletín Oficial del Estado sirva para aportar su conocimiento, la experiencia y su saber en la resolución de los conflictos que desgraciadamente vemos todos los días en nuestras pantallas. La organización de estas jornadas sirve para recibir el legado y utilizarlo para un bien superior. Hoy en este lugar, en Gernika, en este momento en el que ha sido declarado espacio de memoria histórica, nos reunimos para trazar juntos mapas de un futuro que deseamos lleno de esperanza, de diálogo y de respeto mutuo. Un futuro en el que las diferencias se convierten en oportunidades de enriquecimiento en lugar de divisiones que nos separan.
La construcción de la paz y la reconciliación de los pueblos no es una tarea fácil, pero es una tarea urgente y necesaria. Requiere de valentía para confrontar nuestro pasado, de empatía para entender las distintas perspectivas y de voluntad para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones que nos lleven hacia adelante. Durante estas jornadas tendremos la oportunidad de profundizar en mecanismos e iniciativas de defensa de la vida de distintos conflictos. Podremos analizar distintas realidades desde diferentes enfoques, experiencias y perspectivas que nos ayudarán a trazar esos mapas hacia un futuro compartido. Eusko Jaurlaritzatik eskerrak ematen ditugu gogo eta prozesu hauek antolatzeagatik, izan ere prozesu horiei eta bakearen eta giza eskubideen errespetuaren kultura sustatzeari lotutako eragile eta erakunde sare handi baten konpromisoa islatzen dute. Eskerrak eman nahi dizkiet parte hartzaileei, islari eta antolatzaile guztiei, jardunaldiotan izandako dedikazioagatik eta egindako ekarpenengatik. Hori izan dadila elkarrizketa emankorren, ulermen berrien eta ekintza zehatzen hasiera. Guztiok irekatzen dugun etorkizuneko lurralde horretarako gero eta gehiago hurbilduko gaituztenak. Queremos agradecer la organización de estos procesos de reflexión que reflejan el compromiso de un gran entramado de agentes e instituciones vinculados a estos procesos y al fomento de una cultura de paz y de respeto de los derechos humanos. Quiero agradecer a todos los participantes, ponentes y organizadores por su dedicación y su contribución a estas jornadas. Que este sea el inicio de unas conversaciones fructíferas, he puesto palabras difíciles, y de nuevos entendimientos y de acciones concretas que nos acerquen cada vez más a ese territorio de futuro que todos anhelamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zeuri. Voy a poner un poco más de contexto histórico porque sé que nos acompañan y agradezco además especialmente al alumnado del Máster de Paz, Conflicto y Desarrollo de la Universidad Jaume I de Castellón su participación en estas jornadas, además del resto de personas que nos acompañan. Contexto histórico. ¿Por qué estamos aquí? El 26 de abril de 1937, la Legión Cóndor Alemana y las fuerzas aéreas italianas aliadas al ejército de Franco sublevado contra la República bombardean Guernica. Le antecedieron otros bombardeos, sin embargo, el de la histórica villa ocupa un lugar referente entre los ataques aéreos contra población civil. La denuncia de George Stier en medios de difusión internacional y el Guernica de Picasso, el lienzo más emblemático del siglo XX, lo convierten en el símbolo universal del horror de la guerra. Es en el 50 aniversario del bombardeo de la villa cuando el simbolismo universal de Guernica incorpora la mirada simbólica de paz. El Parlamento Vasco, el 10 de abril de 1987, acuerda tres propuestas. La primera, homenajear a las víctimas del fascismo. La segunda, ratificar el significado de la villa como símbolo de paz y democracia. Y el tercero, establecer un centro de estudios por la paz en Guernica. En 2004, hace ahora 20 años, UNESCO reconoce la trayectoria del Centro de Investigación por la Paz Guernica-Bogoratus, del Museo de la Paz de Guernica y pone en valor el proceso de reconciliación entre Alemania y Guernica y en base a ello proclama Guernica como ciudad por la paz a nivel europeo. Hace unos días, y el señor Tolaza lo ha mencionado, se recoge en el Boletín Oficial del Estado la declaración de Guernica como lugar de memoria democrática. Estamos aquí para hablar de este recorrido y del trabajo que estamos realizando. Estas jornadas, con el título Cartografías de Territorios Futuros, abren un espacio de diálogo en torno a las aportaciones metodológicas que contribuyan
a imaginar políticamente otras formas de habitar los territorios y permitan, en consecuencia, la construcción de futuros dignos, justos y sustentables. En estas jornadas presentaremos tres de los proyectos de investigación y acción participativa en los que estamos trabajando, en alianza con otras organizaciones y que se están llevando a cabo aquí, en la comarca de Busturialdea, Urdaibai, País Vasco, en Colombia y en Mozambique. El primer proyecto que presentaremos será el proyecto Memorias para la Vida, que estamos realizando en colaboración con la Fundación Escuelas de Paz, asentada en Bogotá, Colombia. Esta propuesta plantea un enfoque metodológico para la recuperación de la memoria que contribuya a la consolidación de culturas de paz en sociedades atravesadas por situaciones de conflicto armado y violencia política. El segundo proyecto, Territorios para la Vida, en colaboración con Guernica TIC Mundura, establece un marco de análisis y saberes prácticos que permitan contribuir a la construcción de alternativas de vida con enfoque local y global y enfoque ecosocial. El tercer proyecto, Luces entre las sombras, coordinado por Guernica TIC Mundura, en alianza con la Fundación Resistencias, desde enfoques de derechos y mirada feminista, centra el foco en las violencias de carácter interseccional que viven algunos de los colectivos que han sido tradicionalmente excluidos. A lo largo de estas jornadas también presentaremos dos de las obras recientemente publicadas en el marco de la serie editorial Red Guernica. Uno de estos libros es Metodologías para la construcción de alternativas de vida y el segundo, Desarrollo económico y ecosocial para Busturialdea Urdaibai, documento de trabajo para un plan de choque y un plan estratégico a 10 años, 2024-2034. Mañana recordaremos la obra de nuestros colaboradores William Kelly y Johan Galtung, fallecidos recientemente. El primero, en el verano del año pasado, William Kelly y Johan Galtung, recientemente en febrero. Finalmente, contaremos con la participación y los testimonios de Suleiman Khalid e Iris Burr, miembros de la organización Combatientes por la Paz, organización de voluntarios formada por excombatientes israelíes y palestinos que por medios no violentos trabajan juntas para promover la paz y construir un tejido social sólido, poner fin a la ocupación israelí en los territorios ocupados y promover una solución justa para una convivencia en paz. Combatientes por la Paz es una de las organizaciones que han sido premiadas este año con los premios Guernica por la Paz y la Reconciliación. Además de Combatientes por la Paz, se ha reconocido a Stratis Balamios Thanasis y Andrea Kambisi, griegos, que representan a personas anónimas que en la llamada, mal llamada, crisis de los refugiados del Mediterráneo 2015-2016 rescataron a aquellas personas que huían de la guerra y la violencia y buscaban un futuro mejor. Estas tres personas hacen parte de la candidatura a los Justos del Mediterráneo que se presentó a los Premios Nobel de la Paz y que estuvo compuesta por 53 organizaciones de salvamento marítimo humanitario. Para concluir, quisiera agradecer de corazón a todas las personas del equipo, a las personas colaboradoras y a las personas en prácticas que con su cariño y compromiso han participado en la organización de estas jornadas. También a las personas expertas y a las activistas invitadas a estas jornadas para compartir sus vivencias, reflexiones e inquietudes. Y finalmente, agradecer a Noemí Ostolaza su participación en esta inauguración
y también en toda la sesión de la mañana. Eskerrik asko guztioi, bi egon daukagu aurretik, bi, honetaz, bakeaz, memoriaz, eta bizitzaz, hitz egiteko, hirugarrena, bebai, Gernika bombardaketaren, 87. Urte urrena oroitzeko. Y con esto quería agradecer y anunciaros que tenemos dos días intensos de trabajo, de reflexión, también de paseos y de visitas en estas jornadas internacionales de cultura y paz. Dos días en los que nos reuniremos aquí y tendremos ocasión también de visitar el Museo de la Paz de Gernika y otros lugares simbólicos de la villa, parte de la comarca de Urdaibai. El día 26 de abril no estaremos aquí. Se conmemora el 87 aniversario del bombardeo de Gernika. Las actividades serán en el Liceo Antzokia, la gala, la entrega de premios Gernika. Hay una serie de actividades previstas, mencionado también el homenaje a Stier, que lo he mencionado al inicio de esta presentación. La Uminutuko Ekimena, la actividad 4 minutos que se establece a pie de calle para homenajear y recordar a las víctimas del bombardeo de Gernika. Y finalmente la ofrenda floral que se realiza en el cementerio de Gernika, con representación de distintas delegaciones institucionales, representación también de toda la ciudadanía de Gernika y otras personas que se quieran acercar. Etorkizuna marrasteko aukera daukagu eta horretaz hitz egiteko bebai. Las jornadas se van a realizar en castellano, pero sentiros libres también de expresaros en euskera o en inglés, que haremos todo lo posible para entre todos lograr comunicarnos. Con esto damos inauguradas las jornadas y pediría ahora a Liliana Zambrano, Íñigo Eguren, Amada Benavides, Javier Libreros, que se acerquen aquí para dar inicio a la sesión dedicada al proyecto Memorias para la Vida. Es que agradezco.